Buenos días a ustedes que nos acompañan, buenos días o buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a si están viendo esta transmisión en vivo o están viendo la grabación de este video. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Johnny Bernal. Estamos rumbo al Pentecostés o estamos camino al Pentecostés y hemos decidido en la iglesia que tengo el privilegio de pastorear a proponer oraciones durante 40 días previos al día de Pentecostés. Esto con el fin, con el objetivo, con el deseo de traer un avivamiento a la vida de nuestras familias, a la vida de nuestra iglesia y principalmente a nuestra vida. He dicho en transmisiones anteriores de estos días que estamos compartiendo que no deseamos que este avivamiento sea solo un momento, sino una pasión, un estilo de vida, algo que se quede con nosotros siempre. Y que podamos vivir en el Espíritu, que podamos caminar en el Espíritu, que podamos andar cada día en el poder del Señor, en el poder de lo alto, en las manifestaciones del Espíritu, en el estilo de vida que tuvo la primera iglesia, en la manera de que ellos podían estar en comunidad y compartir unos con otros y hablar el evangelio a todo aquel que le pasaba por enfrente y recibían a otras personas y también habían milagros. Esta verdad, estas primeras verdades que leemos en el libro de los Hechos acerca de la vida de la iglesia son emocionantes. Ciertamente Jesús ya no estaba con ellos porque se había ido, había sucedido la ascensión de nuestro Señor Jesús, pero su poder, el poder del Espíritu Santo estaba con ellos. Ellos habían experimentado algo distinto que dio el inicio, el origen de lo que hoy nosotros llamamos iglesia. Y aquí en Church on the Hill Latino, donde tengo el privilegio de ser pastor, queremos vivir en eso. Queremos experimentar la comunidad. Queremos vivir cada día apoyándonos los unos a los otros en las buenas y en las malas. Queremos tener cuidado los unos de los otros, queremos orar unos por otros, queremos experimentar los milagros, queremos estar listos para dar prueba de nuestra fe a todo aquel que se ponga enfrente nuestro. Así que estamos 40 días previos al Pentecostés, hoy es el día 7 y la manera en que estamos compartiendo esta serie es con unas lecturas que ha proporcionado la Iglesia del Nazareno en la región Mesoamérica. Son lecturas sencillas, las cuales yo literalmente leo, así que ahorita vas a escuchar una lectura y después reflexiono un poquito en lo que el autor ha escrito y finalmente comparto una petición de oración específica que hemos lanzado o que lanzamos cada día como iglesia y al final tomamos un tiempo para orar por la reflexión que hemos hecho, por la petición específica y siempre te invito, si tienes una petición y quieres dejarla para nosotros, con gusto voy a tomar un minuto del tiempo para leerla y orar por ti, orar por tu petición. Así que estamos por dar inicio, te invito, si quieres compartir esta transmisión con alguien más, ya te he comentado qué es lo que estamos haciendo, puedes hacerlo y espero que esto que vamos a iniciar en este momento sea de bendición para ti y para los tuyos y aquellos que tal vez te siguen en tu Facebook si deseas compartirlo. Así que vamos a iniciar. Voy a compartirte la lectura de este día y déjame también saludar a quienes ya están con nosotros el día de hoy. Hay algunas personas que se han conectado y que puedo alcanzar a ver sus comentarios aquí. Saludos a Ana Mari Martínez, gracias por estar aquí, bendiciones. Qué bueno que nos acompañas el día de hoy. Y Ruiz Lili, buen día, bendiciones. Ella nos ha acompañado en otras transmisiones, así que gracias por estar aquí. Deseo que Dios te bendiga. Vamos a iniciar. Otros que puedan en la transmisión en vivo dejar su comentario y saludo, les mandaremos saludos. Y los que vean esto grabado, bueno, les mandaremos saludos después. ¿Está bien? Ya cuando hagamos un recuento de todas las transmisiones, ahí mandaremos saludos para ustedes. Vamos a iniciar. Nuestra lectura de hoy, del día 7, tiene por nombre las 3 P para la misión: purificación,
poder y pasión. Las tres P para la misión. Purificación, poder y pasión. Y está escrita o fue escrita por el reverendo Nicolás Ríos. Inicia así con una lectura de Isaías 6:7. Dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías 6, 6 y 7. Versículo 8, Isaías 6, 8 dice: después oí la voz del Señor que me decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. El carbón encendido tocó los labios de Isaías, quitó su culpa y limpió su pecado. No podemos llevar a cabo la misión si nuestra vida no ha sido purificada por el Espíritu Santo. La experiencia personal en nuestras vidas de la gracia salvadora es el mensaje con el cual podemos llevar a cabo la misión. Esto nos recuerda las palabras del apóstol Pedro en Hechos 3:6, cuando le dice a otra persona: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Después el reverendo Ríos sigue escribiendo y dice: tampoco tendremos poder para cumplir la misión. Luchamos cada día con las fuerzas del mal que tratan de desenfocarnos de nuestra tarea de anunciar las buenas nuevas de salvación. En Hechos 1:8, en este versículo, Dios nos promete llenarnos del Espíritu Santo, que nos dará el poder para ser sus testigos. Y finalmente dice el escrito de este día: cuando hemos sido purificados y el poder de Dios está en nuestra vida, entonces tendremos la pasión para cumplir la misión y podremos responder como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Cuán fácil es desanimarnos cuando no vemos la respuesta deseada, pero el Espíritu Santo nos da la pasión para no desistir. Y este autor termina con una oración corta y dice lo siguiente: Señor, te pido purifiques mi vida, lléname de tu poder y dame pasión para cumplir con la misión que me has encomendado. Amén. Es una lectura bastante interesante que mientras yo la analizaba encontraba algunas cosas y me gustaría, como cada día, reflexionar contigo o ampliarla un poquito más. Purificación, poder y pasión. Y también me gustó el orden en el que los comparte el pastor Nicolás. Es interesante que cuando el profeta Isaías expresa estas palabras que son ahora tan populares para nosotros: heme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando responde a este llamado, cuando atiende a esta solicitud de la cual el Señor le hace y él ve con compasión, lo que ocurre justo un versículo antes es una escena bastante dura, bastante dolorosa, diría yo. Lo que sucede es que uno de los ángeles, uno de los serafines, llega con un carbón encendido y no sé, tal vez porque estoy extrañando mi tierra, pero últimamente he mencionado mucho la carne asada. Si has cocinado carne asada o si has cocinado algún platillo al asador, descubres que un carbón encendido, perdón por la obviedad, pero es bastante caliente. Y cuando me ha tocado preparar carnita con amigos o con mi familia, en el momento de hacer el avivamiento, de poner el fuego y el carbón está rojo, rojo vivo, como le llamamos, si uno acerca la mano por más de un segundo o dos, literalmente siente que se quema.
un carbón como estos. Quiero traerla a tu mente, la memoria de esto, de una carnita asada. Un carbón como estos, dice la escritura del mismo Isaías, que es tomado, y también me llama la atención. Algún día le preguntaré a aquel serafín allá en el cielo, ¿por qué tomaste el carbón con una pinza encendida? No sé si lo habías pensado, pero es interesante. Ah, el serafín toma el carbón con unas tenazas, con unas pinzas. Y con ese carbón encendido, toca los labios, toca la boca del profeta. Y entonces es purificado. Es a través de ese carbón encendido que se quita la culpa y se limpia el pecado. Y es muy emocionante la figura del fuego como un elemento purificador en la vida de muchas cosas de nuestra naturaleza. Es a través del fuego que hay varios elementos como el oro son purificados. Es a través del fuego que la carne es cocinada. Es a través del fuego que ocurre un cambio antes y después de que el fuego toca el elemento. Y entonces me hace pensar en nuestro tema, ¿no? Que no es comida ni es oro. Tú y yo necesitamos ser tocados por el fuego del Espíritu Santo para ser purificados. En esta figura que se nos presenta en Isaías 6, versículos 6, 7 y 8, es a través de ese carbón encendido que los labios del profeta son purificados y es quitada su culpa y es limpio su pecado. No es sino a través de un carbón encendido, y me atrevería a cambiar un poquito la palabra para fines de esta conversación, no es sino a través del fuego que el profeta es purificado. Se quita su culpa, se limpia el pecado. Nosotros estamos en una misión como iglesia. Te preguntaré una pregunta obvia. ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? Lo hemos mencionado en las transmisiones anteriores, así que si no pudiste responderlo, tienes que ver las transmisiones anteriores. Pero ¿cuál es nuestra misión como iglesia? Ahora una pregunta específica. ¿Cuál es tu misión como discípulo del Señor? ¿A qué te ha llamado Dios? Y tal vez la respuesta rápida, si pudiste responderla, es a ser discípulos, a compartir con otros. Pero muchos, y es usando el tema de este día, muchos queremos ser discípulos solamente con la pasión. Pero en este orden de palabras que nos presenta el reverendo Nicolás, nos dice primero purificación, después poder y luego pasión. Y entonces somos discípulos solamente apasionados, sí, pero no hemos sido purificados. Algunos otros solo quieren ser discípulos por el poder. Y encontramos ahí en la Biblia, ¿no? A una persona que dice, hey, yo quiero hacer lo que ustedes hacen. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta hacer los milagros que ustedes hacen? Y eso es algo que no se puede vender. Para llegar ahí, para tener el poder y para tener la pasión correcta, uno necesita primero ser purificado. Y entonces me hace pensar en nuestra iglesia. Me hace pensar en nosotros como cristianos. Y lo lamento si este es un tema bastante fuerte para un día como hoy por la mañana. Pero ¿por qué no tenemos el poder? ¿O por qué no tenemos la pasión? Porque tal vez, solo tal vez, no hemos sido purificados completamente. Y es necesario para ser purificados que recibamos un toque con el fuego del Espíritu Santo. Qué complicado sería si hoy se nos apareciera aquí un ángel y tomara un carbón encendido y quisiera ponérnoslo cerca. Estoy seguro que dolería, ardería. Pero en la experiencia del profeta, esto fue bueno y fue necesario para un cambio. De hecho, la consecuencia de esa acción del serafín, la consecuencia de eso fue que el profeta dijo, heme aquí. Envíame a mí. Después de un proceso de purificación, probablemente de sufrimiento y de dolor,
El profeta entendió y pudo responder a la pregunta del Señor, fíjate. Es a través de este sufrimiento y dolor que provoca el serafín, con ese carbón encendido tocando los labios del profeta que provocan purificación. Es a través de esos dos versículos y de esa experiencia que el versículo 8 dice, después oí la voz del Señor. No la voz del serafín, oí la voz del Señor que decía, ay, y me gusta a mí ponerle emoción al texto, ¿no? Imagínate con qué emoción se habrá escuchado esa pregunta. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y el profeta responde, heme aquí, Señor, envíame a mí. Hay un chiste que seguramente habrás escuchado y si no por primera vez lo escucharás aquí. Chiste sencillo o simple acerca de este pasaje. Y es que a la hora de tomar la decisión por el Señor, estamos en el altar y levantamos nuestras manos y decimos, heme aquí, Señor, envía al que está ahí. Todos queremos recibir el momento, todos queremos pasar por un buen tiempo con Dios, todos queremos la bendición, pero a la hora de tomar la decisión decimos, heme aquí, Señor, envía al otro, envía al que está allí. El profeta dice, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero tomar esa responsabilidad. Yo quiero avanzar en el camino en el que me has llamado. Ahora ya hablamos de la purificación y yo quiero retarte a ti. ¿Qué elementos están provocando en tu pureza que haya corrupción? Y que solamente con el fuego del Espíritu podrán ser purificados. Tenemos que reencontrarnos con Dios y pedirle que nos hable, que nos transforme, que nos limpie, que quite nuestra culpa y que sane nuestro pecado. Avanzamos un poquito en la lectura propuesta por el reverendo Nicolás Ríos. Y entonces él dice, la segunda P para completar la misión es el poder. Y he estado reflexionando en esto porque estoy por empezando a preparar una serie acerca del Pentecostés. Y me hace reflexionar en algo que seguramente ya has pensado antes. ¿Qué provocó un Pentecostés como lo conocemos en el Nuevo Testamento? ¿Qué provocó un avivamiento de tal magnitud? ¿Qué provocó que estos discípulos que 3 años antes habían tenido un estilo de vida más o menos, eran trabajadores, tal vez cumplían con la ley de acuerdo a sus posibilidades, pero ¿qué provocó que 3 años después, dentro de una fiesta importante, el Espíritu descienda y se mueva en ellos y a través de ellos? 3 años. Y me hace pensar en algunos elementos. De hecho, escribí de esto en un artículo que escribí hace tiempo. Número uno, pasaron tiempo con Jesús. Es decir, cuando ellos se encontraron con Jesús o cuando Jesús pasó cerca de ellos y les llamó y les dijo, ven, quiero que seas mi discípulo, ellos aceptaron y creyeron. Tenemos la figura esta de Pedro, ¿no? Que se arrodilla a los pies del Señor Jesús y dice, Señor, tú eres. Después de ver un milagro. Creyeron en Jesús y empezaron a caminar con él. Número uno, pasaron tiempo con Jesús. Le creyeron, creyeron quién era él. Número dos, caminaron en su proceso de pasión y muerte y resurrección. Vieron durante 3 años cómo Jesús actuaba, la compasión que tenía, la manera en que se conducía con otros, el celo que tenía por el reino de Dios. Lo vieron sufrir injustamente. Lo vieron morir y sufrieron con él. Pero también lo vieron resucitar. Y se emocionaron. Ahora, en el proceso, agregó esto, ellos fueron empoderados con el Espíritu Santo por Jesús para hacer milagros y para proclamar las buenas nuevas. Creo que debo cambiar el orden. Para proclamar las buenas nuevas y para hacer milagros si fuera necesario, para traer paz, para transformar comunidades, las cuales quisieran recibirles. Y finalmente,
Ellos obedecieron las instrucciones que habían escuchado. Mateo 28 dice que les dio la gran comisión y la conoces. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándolos y bautizándolos. Pero lo que leemos en Hechos, en la ascensión, en Hechos 1, es que antes de que el Señor ascendiera, les dijo que esperaran la promesa. Yo me voy, pero viene una promesa para ustedes. Y por ahí, al momento de encontrar la situación del Pentecostés en Hechos 2, leemos que estaban, y esto me ha tenido pensando en los últimos días, unánimes juntos, y lo que hemos leído en comentarios o hemos escuchado en otras predicaciones es que estaban pasando un tiempo de comunidad cristiana. Probablemente, si me permites, que mi imaginación frondosa nos dé alguna figura de lo que estaba pasando ahí, lo que he leído y escuchado de otros y lo que puedo imaginar es que estaban orando, estaban pasándola bien, estaban recordando las historias con Jesús, tenían tiempos de adoración, estoy cambiando el lenguaje a como hoy podemos entenderlo mejor, es decir, estaban conectados entre ellos y estaban conectados con Dios. Y hubo una oportunidad de parte del Espíritu Santo, concedida por el Espíritu Santo. Hubo una fiesta, hubo un evento que provocó que muchas personas que seguramente tenían necesidad en sus corazones vinieran al lugar donde ellos estaban. Y ahí el Espíritu Santo actuó. ¿Qué provocó que estos discípulos, que 3 años antes eran como cualquier otro, ahora en Pentecostés, tuvieran poder? Haber estado con Jesús, haberle creído, haber caminado con Él, haber visto sus sufrimientos, haber celebrado la resurrección, pero haber obedecido y esperado la promesa del Espíritu Santo. Y entonces viene este emocionante evento que es como un estruendo que se escucha y un viento recio que sucede y lenguas repartidas como de fuego. Y entonces se empiezan a hablar en otras lenguas. Y el propósito o lo más emocionante, a veces lo hemos confundido, hablar en otras lenguas. No, lo más emocionante es que otras personas escucharon las maravillas de Dios en su propio lenguaje. Para mí eso es lo más emocionante y creo que a veces hemos cambiado el foco de esto. Lo más emocionante es que los profetas hablaron en otras lenguas. Déjame hacerte esta propuesta. Lo más emocionante es que el que hablaba otro lenguaje o idioma lo entendía. ¿Y qué era lo que entendía? Dice la Biblia. Que ellos estaban hablando las maravillas de Dios. ¿Cómo puede ser que estos galileos estén hablando mi lengua? Yo puedo entender lo que dicen. ¿Y qué están diciendo? Están hablando de las maravillas acerca de un tal Jesús. Están hablando acerca de un tal reino de Dios. Están hablando acerca de una tal esperanza que necesitamos. Y entonces las personas pudieron escucharlos. Después se nos presenta en la lectura este pasaje donde dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Yo te preguntaría a ti, y claro que esa pregunta es para mí. ¿Será que tú y yo estamos viviendo hoy en el poder del Espíritu Santo? ¿Estamos accionando ese poder? Ahora, el poder no solamente es para hacer milagros. Claro que queremos ver milagros. A mí me gustaría que cada vez que yo ore por alguien, algo pase y un milagro ocurra. Pero cuando pensamos en esos milagros, solamente argumentamos que un milagro es cuando alguien que no caminaba, camine. Cuando alguien que no veía, vea. Pero hay milagros a veces tan sencillos como corazones transformados, como alguien que no tenía paz ahora tenga paz, como alguien que experimentaba ansiedad ahora no la tenga. Hay milagros que podemos ver en los ministerios que desarrollamos nosotros, tú y yo, en donde nos desenvolvemos, que a veces no resaltamos porque decimos, no, ese no es un milagro. Claro que es un milagro, Dios está obrando en las familias. Cuando después de hacer oraciones porque una beca se presente para nuestro hijo y llega la beca, eso es un milagro. Cuando no teníamos para pagar el recibo de la luz o no había suficiente para comer,
en los próximos días y Dios suple, tal vez no el dinero, pero suple la comida. Eso es un milagro. Y solamente podremos verlo y vivirlo cuando vivamos en el poder del Espíritu Santo. Purificados. Con poder. Y por último, pasión. Ya estoy por terminar, pero este tema literalmente me apasiona mucho. Aquellos que han sido purificados por el Señor y que viven en el poder de su Espíritu son personas que ahora no pueden limitar sentirse apasionados por lo que al Señor le apasiona. ¿Tiene sentido para ti? De hecho, una película bastante popular en los últimos años para el tiempo de Semana Santa es La Pasión de Cristo. ¿Cuál es la pasión de Cristo? Más allá de la película. ¿Qué realmente le apasiona al Señor Jesús? ¿Qué le apasiona a nuestro Dios Padre? Y yo me atrevería a mencionar que lo que le apasiona a Dios es tener una relación con nosotros. Cuando Jesús veía a las multitudes, tenía compasión por ellas. Le apasionaba poder compartir las verdades del reino al Señor Jesús. Al apóstol Pablo le apasionaba viajar de ciudad en ciudad, haciendo discípulos. Pasión. Purificación, poder, pasión. ¿Qué te apasiona hoy? ¿Es tu pasión o está tu pasión alineada con el llamado que Dios te ha dado? Hoy vemos, y yo soy uno de ellos, no tanto, pero hoy vemos a personas apasionadas por el fútbol, soccer, apasionadas por el fútbol americano, apasionadas por los juegos tecnológicos, los juegos gamer, apasionados por la naturaleza, apasionados por las estrellas, apasionados por X, Y, Z cosas. ¿Qué te apasiona a ti? Y tu pasión, la pregunta, ¿será que tu pasión se parece a lo que a Dios le apasiona? ¿Se une tu pasión a tu llamado? Purificación, poder y pasión. Así que me gustaría que reflexiones en eso hoy, si puedes hacerlo. Toma tiempo para pensar. Y pongámonos en acción. Como iglesia hoy, estamos tomando un tiempo para orar por las familias. Esa es la petición específica. Ya hemos terminado con esta lectura y reflexión de la lectura. Pero quiero compartirte que hoy como iglesia, aquí en Church on the Hill Latino, te invito a que sigas la página, búscala Church on the Hill Latino. Estamos orando por las familias. Y esa oración, si tú deseas, puede incluir a tu familia. Así que si quieres y estás en esta transmisión en vivo, déjanos el nombre de tu familia. Queremos orar por tu familia. O si estás en la grabación, deja también el comentario. Queremos orar por tu familia. Queremos orar por todas las familias que componen la vida de la iglesia. En especial nuestra iglesia local. Pero si deseas, podemos agregarte a esta petición de oración. Y hay un pasaje bíblico que hemos compartido en esta petición de oración. Salmos 115, versos 14 y 15 dice: que el Señor multiplique la descendencia de ustedes y de sus hijos. Que reciban bendiciones del Señor. Él hizo el cielo y la tierra. Queremos orar por las familias. Platicaba con alguien hace algunos meses y descubríamos que el enemigo lo que quiere atacar en esta sociedad es esta institución del Señor llamada familia. Porque si el enemigo logra romper las familias, se acaba todo. El enemigo está atacando y sabe dónde atacar. Y ahora vemos que los padres se pelean con los hijos, el esposo con la esposa. Y aquí en la iglesia estamos estudiando Efesios y estamos estudiando Efesios 5 y 6 ya para terminar la carta a los Efesios. Y vemos cómo el apóstol Pablo habla acerca de la unidad y de someterse los unos a los otros y de estar sometidos en amor los unos a los otros. Los esposos, las esposas, los padres con los hijos, los empleados con los jefes de trabajo. Pero déjame regresar al tema de familia. No podemos permitir que el enemigo destruya, afecte nuestra familia. Así que si estás pasando una crisis en tu familia, déjame decirte, Dios tiene un plan para tu familia.
Y lo que el enemigo quiere es destruir a tu familia, así que no te dejes. Necesitamos orar. Tú necesitas orar por tu familia y nosotros queremos orar por tu familia. Así que vamos a tomar un tiempo para orar por las familias, por los hijos, por los abuelos, por los padres, por los tíos, por todos aquellos que rodean tu núcleo familiar. Y vamos a pedir bendición sobre nuestra familia. Recuerda que la intercesión, la oración tiene poder. Tienes que creerlo y tienes que vivirlo. ¿Ok? Así que durante los siguientes minutos voy a tomar un tiempo para orar. Gracias por estar con nosotros. Ahorita regresamos para despedirnos. Pero si tienes una petición, por favor, escríbela. Voy a tratar de leerla e incluirla en esta oración. Y antes, saludo a Yami López de Cervantes. Qué alegría que estén con nosotros. Gracias por estar aquí. Una bendición poder compartir esta reflexión. Ruiz Lili nos ayudó a hacer un resumen y te comparto lo que ella escribe. Purificación, poder, pasión. Son imprescindibles para cumplir la misión. Un gran resumen. Y ella también nos pide oración por su familia, su esposo y su hijo David Enoch. ¿Okay? Así que vamos a estar orando. Vamos a estar orando por esta familia hoy aquí. Y gracias a los que están conectados, que tal vez no pueden escribir o comentar. Vamos a estar orando también por ustedes. Vamos a incluirlos. Y vamos a orar por la familia Cervantes, la familia de Yami López. Por el esposo que está internado. Vamos a orar. Creemos en la sanidad de parte de Dios, así que vamos a orar. Que Dios nos muestre su voluntad y que nos permitas ver en este tiempo, nuestro Señor Jesús, nuestro Dios Padre, ver milagros en la vida de nuestras familias. Así que si quieres hacerlo, acompáñame a orar. Vamos a orar juntos. Puedes hacerlo con tus ojos cerrados, puedes hacerlo con tus ojos abiertos, pero tienes que creer que Dios está ahí contigo. Señor Dios, te alabamos y te bendecimos. Reconocemos que tú eres un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios santo, un Dios que está con nosotros, que nos acompaña, que tiene un plan para nuestra vida. Señor, utilizando la reflexión que hemos leído esta mañana, primero quiero acercarme a ti a decirte, Señor, soy pecador y tengo culpa, tal como el profeta. Quiero pedirte, Señor, que me purifiques. Que con tu Espíritu Santo, con el fuego de tu Espíritu Santo, vengas a mi vida, a la vida de cada una de las personas que están viendo esta transmisión en vivo o a través de un video grabado. Venga, Señor, y nos toques, nos tomes. Es posible que duela. El proceso de purificación duele. Pero queremos estar listos para lo que tú quieras, Señor. Queremos ser purificados por tu Espíritu Santo, que nos hables, que nos toques, que nos abraces, que nos llenes, que nos quemes literalmente para poder ser tan puros como tú deseas que seamos. Señor, como creyentes tuyos, también queremos tener el poder de tu Espíritu Santo. No queremos ser cristianos de título, cristianos domingueros. Queremos ser cristianos que vivan en el poder y que podamos, Dios, experimentar las maravillas que tú haces. Tal vez lo que muchos en esta transmisión en vivo o video grabado buscamos son milagros de parte tuya. Yo te ruego, Señor, que primero nos ayudes a ver los milagros que ya has estado haciendo en nuestra vida. Esos pequeños milagros que a veces parecen imperceptibles. Y que por esos milagros que tú ya has obrado en nuestra vida, nosotros podamos tener la disposición de darte gloria y darte gracias a ti. Pero también algunos de nosotros estamos buscando apasionadamente un milagro especial por nuestro familiar, por nuestro amigo, por alguien cercano a nosotros. Tal vez sea una necesidad financiera, una necesidad de salud, una necesidad emocional. Tal vez una necesidad espiritual. Señor, rogamos por un milagro de tu Espíritu Santo, ocurriendo en su vida sobrenaturalmente o a través de nosotros, que somos tu reflejo. Señor, ayúdanos a compartir con otros lo que hemos visto y lo que hemos oído, aquello que creemos, aquello que tú has traído primero a nuestra mente y a nuestro corazón, aquello que tú has obrado poderosamente en nuestro ser, Señor. Ayúdanos a ser los cristianos apasionados que esta sociedad necesita. Que no solamente seamos cristianos, lo mencioné antes, de domingo, cristianos de título, de camiseta, cristianos de calcomanía en el coche, sino cristianos que viven con pasión aquello que tú viviste con pasión.
esa disposición de compartir el reino de Dios, esa disposición, Señor, de ver a otros con compasión, de orar, de vivir en comunidad, de alegrarnos los unos con los otros, de compartir esperanza, de sentir paz en medio de las dificultades, esta pasión que lo llena todo. Señor, estamos en tus manos. Te necesitamos y te necesitamos mucho. Nuestra familia y nuestra sociedad nos necesita. Te necesita. Ayúdanos a ser tu reflejo. Ayúdanos a conocerte más. Señor, oramos por las familias de esta iglesia. Quiero traer a mi memoria y a esta oración a cada familia que pertenece a Chuchón de Gilatino, Señor. Gracias por los que has traído a este pequeño grupo de personas que estamos comenzando esta comunidad de fe con el fin de plantar esta iglesia. Ayúdanos, Señor. Algunos nombres que vienen a mi mente de familias. Mi familia, Señor, la familia Bernal. La familia Martínez. La familia Montiel, la familia Miller, la familia Medel, la familia Lucas, la familia de mis hermanos Marco y Agustina, de Manuel y Norma, la familia Sixto, la familia de Karina, de Itzel, la familia de Aurora, la familia de Adela y Luis, la familia Barajas, la familia de Saúl y Diana. Señor, tú conoces. La familia de mi hermana Lourdes, familia de mi hermana Elizabeth, la familia de Gaby, la familia Martínez, de la señora Norma, la familia de Carmen, la familia de Eddie y Ceci. Y así, Señor, yo estoy tan agradecido por tantas conexiones que nos has dado como pastor para invitar, orar, bendecir a familias. De manera especial, te ruego por la familia de mi hermana Lili Ruiz, por su esposo y por su hijo David Enoch. Señor, dales sabiduría y gracia para guiarlo en amor como padres. Y trae bendición a ellos, a sus vidas. Te ruego, Señor, por la familia de mi hermana Yami López. Tú conoces a mi hermana y la necesidad que hay en su hogar. De manera especial por su esposo que está internado. Rogamos por salud, por misericordia, por milagros. No conozco la razón, pero tú sí, Señor, y sé que estás ahí en ese lugar. Señor, cada familia que he mencionado y estas dos familias que están en esta transmisión en vivo tienen necesidades particulares. Yo no las conozco a ciencia cierta, pero tú sí. Y sí que puedes obrar. Ayúdame. Ayúdanos a ser purificados, a vivir en el poder de tu espíritu y a tener la pasión que nos posicione como cristianos firmes y fuertes para que otros te conozcan y te glorifiquen. Señor, gracias por estar aquí. Gracias por esta oportunidad de tener esta transmisión en vivo, esta grabación. Obra a través de nosotros y que tu nombre sea glorificado. Estamos camino al Pentecostés. Queremos vivir el avivamiento, no vivir un avivamiento, sino vivir en el avivamiento. Queremos sentir tu presencia, experimentar tu poder, ser purificados por ti, Señor. Vivir en la pasión que tú viviste. Señor, te amamos y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos. Te agradezco por cada una de las familias de esta iglesia, por aquellas que mencioné y tal vez aquellas que se me pasaron.
por aquellas que están conectadas y aquellas que se conectarán. Gracias, Dios, por tu amor y misericordia, por lo que estás haciendo en nosotros y a través de nosotros. En tus manos estamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí en esta transmisión. Hoy duró un poquito más, así que estábamos muy emocionados. Seguimos orando. Por favor, si podemos ayudarte de alguna u otra manera, conéctate con nosotros. Será un privilegio poder servirte. Oramos por las familias y rogamos por milagros de parte de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Bendiciones, Luis Lili, y estaremos orando, mi hermana Yami López. Dios tiene un plan para todo esto y espero que ustedes puedan tener paz y estar listos para lo que viene, para lo que Dios está mostrándoles en este tiempo. Saludos y bendiciones. A los que nos acompañaron, Dios les bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima, ¿ok? Compartan esto con alguien más. Siempre que Dios nos permita, seguiremos compartiendo a través de esta plataforma. Bendiciones y bye bye.